Bueno, y toca un vídeo en tanto especial, y es que voy a hacer un repaso a vuestros top 10 de canciones de Rajos Chili Pepper, los que lo dejasteis en los comentarios del último directo, del último streaming que tuve con Rana Fong y que estuvo también con nosotros Paula Karina. Y también aprovecho para anunciaros que este 31 de marzo, a no ser que haya algún plan de última hora, algún cambio de última hora, eh, pero este 31 de marzo, miércoles, tendremos el siguiente directo con Rana Fong que será nuestro setlist ideal. Y os invito a que también en los comentarios, una vez termine el streaming, que compartáis vuestro setlist ideal porque. Probablemente el mes que viene haga un vídeo similar a este reaccionando a, a vuestro a vuestro set list. Bueno, vamos a ir aquí comentando. John Manofría dice: This Bebe glove es mi top 3. Eh, yo la puse la primera, eh, Yo la puse la primera. Javier Neira, mira, me and my friends, did I let you know? I could have lied. Warped. Warped, estuvo en el de en el de, en el de Paula y en el de, en el de Rana. Dark Necessities. Aeroplane, me encanta ver Aeroplane ahí. She's only 18, el mejor solo de John en estudio, ¿eh? dice Javier Neira, un solo impresionante. No sé si el mejor de estudio, pero uno de los mejores para mí sí. Y probablemente el mejor del disco de stringer Kedion sí que sea para mí el de, el de She's only 18. Californication, Can't Stop y Under the Bridge. Puso ahí en, en la primera posición. Y añade aquí en otro comentario, se nota mucho que Pau es chilena. Eh, Luis Torres, mira, The Hunter. Did I let you know? Get it and Jump, ¿eh? buena, buena referencia aquí, buena. Buena. Recordando ¿no? el primer disco, me parece bien esa, esa reivindicación, buena reivindicación, quería decir que no me salía. Behind the Sun, Out of Plane, me encanta. Nobody Will Like Me, Dreams of a Samurai, esto me ha sorprendido mucho verlo aquí. Mi canción favorita de The Getaway, es decir, un tema impresionante que incluso creo que gana más en vivo. Go Robot, más, más, más The Getaway por aquí. Californication y Dark Necessity. Se nota que, que Luis es un gran amante ¿eh? de The Getaway. Eh, Sato este concierto. Bueno, ahora no lo voy a ver, ahora no lo voy a ver, pero, pero lo, 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 miraré, lo miraré. El club de la música, mira, está por aquí Fede. Eh, que también sube vídeos, eh, También sube vídeos. Podéis pasar por vuestro canal. Pone Show Me Your Soul. Show Me Your Soul. Buenísima esa, ahí, eh. Esa canción puente entre Mother's Milk y, 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 y Blood Sugar. Shall we the Game? Ahí one home minute. Eh, by the way, porque es la primera canción que escuché de los Peppers y sin ella hoy no sería lo que soy. Hasta qué punto son capa capaces las canciones de marcarnos, ¿eh? de marcarnos la vida, las canciones, los discos, la música en general. Es maravilloso. Parallel Universe, Wet Sand, Wet Sand, Venice Queen, apoteósico final de By The Way, impresionante. Estaba en el de, en el de Rana, ¿no? Creo recordar que, que estaban también Venice Queen. Funky Monks, Dosed, Dosed, se nota que le encanta By The Way, ¿eh? Dosed, una canción impresionante, enternecedora, preciosa. solto To Squeeze y Soul Psycho Sexy, como como no puede ser de otra manera, ¿eh? es esa cosa que sí tiene que estar por ahí de, de, de las más de, la, de, de las que están más arriba dejo atrás Californication, dejo atrás Don't Forget Me, dejo road tripping dejo atrás Taste the Pain, pero por pues, sobre todo dejo atrás a Dance, Dance, Dance bueno, esa canción quizá no sea un final impresionante, pero últimamente le estoy pillando el punto, eh últimamente la estoy disfrutando, tiene un, no sé, me gusta el bajo que tiene, me gusta el groove que tiene la canción pero igualmente me parece un, probablemente sea el final más flojo no de, de la discografía de, de, de los Peppers André Navarro, estoy en el un Dreams of Samurai, buenísima aquí, Monarchy of Roses, me encanta que esté también aquí, estaba en mi, en mi top 10, también estaba en, en, en mi posición número 10, My Friends, I could Have Alive, Stream My Mind, buenísima aquí, Dose, también mira, Hey, Venice Queen y Wet Sun, impresionante, ¿eh? mira este top 3, Wet Sun, Venice Queen, Hey, es que vaya, la, las canciones, el calibre que tienen muchas de las canciones de esta banda es impresionante. Ana Patricia, soy muy fan de Rejos Difusientes, veo que soy muy noventeros y fan de Dane Navarro. Yo esperaba que también hubiese mencionado temas de los álbumes como By the Way o Steading Arcadium, y nunca mencionaron Give It Away. No, Give It Away no estuvo en, ningún en, ningún, en uno de los tops, de, ni, de, ni de Paula Carnet, ni de Rana, ni mío. Pero, por ejemplo, de By the Way estuvo en el top de Rana, estaba Venice Queen de Steading Arcadium. Yo incluí West Ham, no recuerdo si ellos incluyeron West Ham, pero sí que había, había representación, ¿eh? Yo creo que había re representación de casi todos los discos, ¿eh? Prácticamente. ¿No? ¿Puede ser? No, de Get Get Getaway creo que ninguno de los tres incluimos nada de The Getaway. Creo que, creo que no. vinari Lang, dice aquí dejo mi top, eh, mi top ten. Stone Cold Bash, Apache Rose Peacock. Ge Apache Rose Peacock, mira, buenísima está aquí, ¿eh? De Blood Sugar. Get it Jam también, Easily. General de Taro... Aquí es de la vieja escuelita, eh. De la vieja escuelita, Binari. Kiran eh, Jang, Isoly, Your Charlie Shall the Out in LA, totalmente, de la vieja escuela. Minor Thing. Minor Thing, me, me, me impresiona mucho esta canción, pero la incluí aquí. Me parece un temazo, eh. De estas canciones finales de By the Way que tanto me fascinan. Y además va seguida de, de Warm Tape. Lo cual para mí es impresionante, ¿no? Esa conjunción, Minor Thing, warm Tape, Venice Queen, es una de las mejores consecuciones que, que, que hay en la carrera de los Peppers, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto, evidentemente. Millionaires Against Hunger, esta es una B-Side, curioso que la incluya aquí también. Y Backwoods, Backwoods, la primera, ¿eh? Las que no entraron por poco son Baby Appeal, Nevermind Funky Crime, Special Shackle Song Inside, Love Trilogy, Knock Me Down, If You Have To Ask, me, Sheep, Sync, v Majors, etc. Uff, muchísimas. Claro, toda la discografía, toda la discografía no entró. Fue muy difícil elegirse los 10, Dímelo a mí. Me divertí mucho, pero a veces tuve quebraderos de cabeza ¿eh? con esta la saco esta, ¿no? En fin. Bueno voy a ir dando aquí corazoncito, que se me va olvidando. Voy a ir dando con a los que voy a los tops, ¿no? Aquí el top de, de Javier. El de Luis también, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos, al ¿eh? Club de la Música Fede, muchísimas gracias por comentar. Me, me hace mucha ilusión que, que dejáis aquí esto porque yo sé que en el chat lo compartía y yo sé que durante el, durante el streaming en vivo hubo gente que lo colocaba en el chat, pero yo les decía, colocadlo también en los comentarios porque así quedan siempre fijos. Porque el chat luego, bueno, se puede ver, ¿no? Hay una opción para ver el chat en diferido. Pero la gente cuando entre en un futuro ve el vídeo y leerá vuestros comentarios. Me, me, me gusta que quede ahí. Que quede ahí vuestra opinión, ¿no? Para mí es muy valiosa vuestra opinión y me encanta que quede ahí. Mira, está aquí Wilson, el amigo Wilson. Transcending, Ser Psycho Sexy. Ser Psycho Sexy el 9, ¿eh? Muy bajo, ¿eh? Wilson, muy bajo. Behind the Sun, Species Shackles on Inside. Knock Me Down, Charlie. Charlie. Curiosa Charlie aquí, ¿eh? No me la esperaba. Wet Sand, Wet Sand, Breaking the Girl, buenísima. The Hunter, el número 2. The Hunter, el número 2. Qué curioso esto. Y Dosed. Es que esta canción es preciosa, una maravilla. Estuvo a poco, ¿eh? A poco de entrar en mi top. En mi top 15 sí entraría, pero fue una de las que se disputó ahí entrar o entrar a última hora. Shadow Collier lo tengo tatuado, dice Perio. Ah, bueno, el, 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 aquí se me olvida, ¿eh? Se me olvida algún corazón, disculpadme. Eh, Shadow Collier lo tengo tatuado. Para mí mejor John, el de 2001 a 2004. Set en vivo y un top 10 de los temas tocados en vivo. Este es el siguiente que vamos a hacer, sí, señor. El del Set en vivo. Es el, el streaming del 31 de marzo, ¿eh? Os lo recuerdo. El 31 de marzo, eh, nuestro setlist ideal, la, la norma es 17 canciones más 3 de encore. Es decir, un total de 20 canciones. Eso ya lo explicaremos en el directo, no hace falta que lo explique ahora, pero lo, lo, será así. 17 más 3 de encore. Javier Torres pone la número 1, Universal Speaking. Me encanta esto, me encanta. En mi, en mi, en mi top también estaba, ¿eh? en mi top 3. Ahí en, en el podio, incluía Universal Speaking porque es que es una canción que me, me fascina, me pone de muy buen humor y es que me encanta. Disbelved Glove, Ser Psycho. Oye, compartimos el top 3, pero en diferente orden. Compartimos el top 3 en diferente orden. Luego hay Coder for You, buenísima. String Arcadium, Uf, imprescindible. Minor Thing, Stream My Mind, Those, work About Me encanta cuando veo a Homemade por aquí, ¿eh? me encanta. Y Police Station, hay una reivindicación al I'm With You, claro que sí. Eh, Lautaro Sosa, a ver aquí, ah, bueno, esto el, el, que se me olvida. Que no, que se, me, se me olvida, disculpa. Aquí <coughs> Lautaro. Aquí está el, el, el gran Lautaro. Good time, Boys. This is the place. Maravilloso. Emmett Remus. Buenísimo. También lo incluyó Paula Karina. Emmett ¿eh? Remus, creo que recuerda. Sí, sí, la incluyó. Breaking the Girl. Darkness Necessities. Warped. Disbelved Gloves. The Psycho. Me and My Friend. Y Blood Sugar Sex Magic. Y la canción homónima. Impresionante. No había aparecido hasta ahora ningún ningún eh, Y aquí Lautaro la incluyó. Marcelo, interesante, lo que me parece interesante de Racho libre coincide mucho con... Mira, está, está aquí Rana, la ha contestado Rana. Coincide mucho con el top de Paula Karina, algo menos con las preferencias de Rana y casi nada con lo que pone Saturnino, pero de él me gusta en su canal. Muchas gracias Marcelo. Lo imp... Da igual que no coincidamos en gusto, ¿no? A fin de cuentas, lo, lo, gusto, lo, lo, lo lindo es compartirlo, me gusta esto, a mí no me gusta, a mí tal, pero mientras te guste el contenido, el, 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 lo, 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 import... lo importante, joder, vaya... Mucho texto, ¿eh? Lo voy a leer luego con tranquilidad, lo voy a leer luego porque no quiero que este vídeo se haga muy pesado, se haga muy denso Pero lo leeré, ¿eh? Lo leeré con tranquilidad, porque ya digo, mi idea en este vídeo... mira, mira, empezó aquí, eh, han, han iniciado aquí una conversación, ¿eh? Con, con Ranafong Esto tengo que leerlo atentamente, esto tengo que leerlo porque, no sé Cuando, cuando hay dos amantes chilipeperos conversando, a mí me gusta estar ahí presente, ya sea escuchando, ya sea leyendo Porque me interesa lo que tienen que decir pero bueno, el vídeo no quiero que sea muy largo, quiero que sea algo más cortito, más directo. Aquí Geka comparte su top también. Mi top fue difícil en algunos temas, deja otro fuera, diferente de lo que pudo ser un top 10 de hace unos años, pero estos son mis temas. Un abrazo a eh, Otro abrazo para ti, Geka. Y Geka recuerdo que lo compartió, lo compartió en el streaming. Y le dije, compártelo también en los comentarios y aquí ahora mismo estoy, estoy leyéndolo. Stream My Mind, esto me sorprendió mucho cuando lo vi. Pero sí, sí, Stream My Mind es su canción favorita, ¿eh? Blood Sugar, Psycho, Aeroplane buenísima, Don't Forget Me, Savior primera aparición de Savior primera aparición de Savior, buenísima Taste the Pain, en vivo hay una interpretación en vivo de Savior del 99 creo que era 99, 2000, creo que era el 99 ¿no? la época en la que sacaron el disco la interpretación en vivo que John hace un solo impresionante Taste the Pain, Make You Feel Better eh, Make You Feel Better eh, Make You Feel Better, curiosa esta aquí Parallel Universe y Meet Me at the Corner Otra Reivindicación, en With You Perfecto, perfecto. Además, aquí con un trocito cantado por George, que para mí es el momento más destacado de la canción. Podata, se me queda fuera Good Bad Angels. Oye, pero tú metiste Good Bad Angels en el streaming. Tengo el recuerdo de, de leer tu, tu top en el, en el directo y que pusiste Good Bay, Y yo dije, ¿es Good Bad Angels o Goodbye Bad Hooray? ¿No? ¿Recuerdo? recuerdo algo así. Creo que has cambiado. ¿eh? Creo que cambió. Creo que modificó su top. ¿eh? Es que estas cosas son muy difíciles. Es muy difícil. Y si te paras a pensarlo, al final. Acabas, acabas cambiando una por otra, en fin. Es complicado, pero, pero es un ejercicio precioso. Yo me lo pasé muy bien. Mira, aquí está Marco Mark. Eh, Soul to Squeeze. Encore. 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 Bellísima canción de que te voy Me encanta. Hey. Disbelved Club. Buenísima. ahí. Eh, Power of Equality. Arranque impresionante. Around the World. Otro arranque impresionante. Scar Tissue. Midnight. Midnight. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto. recuerdo que, recuerdo, recuerdo que en el... Que en el streaming habló, habló de que Bunker Hill es su canción favorita. Y eso me impresionó mucho, porque siempre ha sido mi b side favorita. Esto ya es un spoiler, ¿no? Para cuando hagamos el top de B-Sides, pero como será dentro de unos cuantos meses, ya lo habréis olvidado todo. <laughs> pero me encantó esta reivindicación de Bunker Hill. Además, me encantan mucho las dos versiones, porque hay como una Bunker Hill más cruda, ¿no? Hay una Bunker Hill demo y luego otra más pulida. Y me, me gustan mucho las dos versiones de Bunker Hill. Es un poco falso porque cualquiera de ellas podría estar la primera o segunda, totalmente. Under the Bridge ha estado muchos años en mi top, pero a día de hoy la lista la dejo así. Exactamente. Este top, yo creo que dependiendo del momento de tu vida, del año, incluso de la semana, puede cambiar drásticamente. Pero drásticamente, ¿eh? Como ya dije, yo por ejemplo incluí Warm Tape, una canción que probablemente hace dos años ni siquiera hubiese incluido ni en mi top 20, ni en mi top 30, ni en mi top 40. Una canción que, bueno, siempre me gustó, pero nunca me pareció nada así impresionante. Y es que durante el último año, año y medio, esa canción ha crecido mucho para mí, Warm Tape. Así que, buenísima. Muchas gracias, ¿eh, Marco Muchas gracias, GK, a toda la gente que, está que ha compartido su top. Muchísimas gracias porque me, me encanta hacer este vídeo ahora y, y, y reaccionar a, a vuestros tops. Y cuando hagamos el del setlist, quiero hacerlo también. Así que os invito a que compartáis vuestro setlist. 4731, la cara de sorpresa tu, me, me hizo reír. Se nota que no esperaba esa respuesta. No sé a qué se refiere, Marcelo, pero bueno, lo miraré luego también. dar eh, Necessity, Did You Know, Buckle Down, Warped, This Baby Glove, Catholic girl, Catholic Girl Rule, Snow, Snow... No había aparecido hasta ahora ¿no? ¿eh? Aparece aquí en el de Diego. Love Trilogy, Higher Ground, y Under the Bridge. Aquí está el top de, de Diego Ortiz. Muchas gracias, Diego. Y le contesta a Marcos: Lo mágico de esta banda es que podemos ver en un top eh, Buckle Down, seguida de Diddle You Know. Exactamente. Tiene tantas canciones, son tan es una banda tan variada, ¿verdad? Tan, tan rica. Muy cierto, cualquiera que no conoce la banda no se dará cuenta que son canciones de una misma banda. Totalmente, Diego. William Alexander. Valento esto ahora, ¿no? Eso, está cargando, creo que está cargando más comentarios. William Alexander regalado mi top 10. Johnny Kick a Hole in the Sky. Mira, más de mil por aquí. The Greeting Song. Hey, Soul to Squeeze. Deep Kick. Enorme esta canción aquí. Blow Sugar Six Magic. Venice Queen. Easily. Midnight. Mira, segunda reivindicación de Midnight. ¿eh? La puso Marco antes. Y ahora también William Alexander. Y Under the Bridge, la primera. Muchas gracias, William Alexander, aquí por compartir tu top. Bestia de Hardcore. Es muy difícil. Tengo que dejar canciones fuera, pero mi top 10 es. Behind the Sun, Subway so to Venus. I Could Have Light. No había aparecido hasta ahora, ¿no? Una canción tan grande como esta. Sokoma y Kiss, Dose, Wet Sun, My Friends, Funky Monks, Soul to Squeeze y Under the Bridge. Mira estas dos, ¿eh? Dos canciones que para mí son hermanas. Dos canciones hermanas y que incluso en la, en la última gira intercalaban una con otra. En algunos conciertos tocaban Under the Bridge, en otros Soul to Squeeze, pero no... Creo que no, no coincidieron, ¿eh? Creo que no coincidían en, en los set setlist. Aquí... Muchísimas gracias a Bestia del Hardcore por, por dejar aquí tu toy. Gracias también a Matías, Caten, hasta aquí Matías. Sol to Squish, Baby Appeal, Savior, This baby Glove, Transcending. Esta me recuerdo que me la compartió también Matías. Recuerdo, sí, sí. Recuerdo que él también compartió este top. Especially in Michigan. Me encantó ver esta canción aquí, ¿eh? Una canción que me encanta de Steven Erickson. Se psycho sexy funky crime. Green Heaven, Green Heaven, Green Heaven. Buenísima reivindicación de los inicios de la banda. Y Deep Kick, la primera. Vamos con Evan Reed. Que dice disbelved Globe, Don't Forget Me, Wet Sun, Hard to Concentrate, Other Side, Soul to Squeeze, Hey, ser Psycho Sexy, Como lo piensas de otra manera, Dosed y Snow. Snow la primera. Buenísima, me encanta Snow. También se quedó muy cerquita, ¿eh? se quedó muy cerquita de entrar. El orden lo dejo a vosotros, pero en principio sería así. De paso, dejo la lista de próximo directo. Top 10 de videoclip, también será. Edito, wow, justo a las 2 horas habláis de top de videoclip. Sí, sí, lo comentamos que hay que hacerlo. Hay que, hay que hacerlo, es mira Under the Bridge, Blue of Magic, Can't Stop, Other Side, Dosed, Wet Sun, American Ghost Dance. Mira, aquí, buena reivindicación de Freaky Style. Tennis California y File Like a break. Qué gran inicio de, de disco, impresionante. Nicolás Arias. Me pasó lo mismo que Rana con Scar Tissu, con respecto a Maggie, la primera canción conocida en Way que desde ese momento no me gusta, pero al momento me decepcionó menos mal, que el disco empezó muy bien con Monarchy. Abrazo grande y gracias a ustedes por esta charla, Pepera. Gracias a ti, Nicolás, por, por estar con nosotros, por, escuchar, por escucharnos, por vernos y por comentar aquí. Fernando Altice Sabater, eh, Mi Top, Under the Bridge, Aeroplane, la segunda, enorme. Warped, mira, mira, mira. Dos de, dos de One Hot Mine, eh, consecutiva. Mm, Road Tripping, By the Way Encore, The Sephirson. The Sephirson no había aparecido hasta ahora, ¿no? Es la primera vez que aparece, ¿no? De Sephirson. Mellowships Link in V Major, enorme, un solo que me encanta, ¿eh? La escena de John tocándolo en, 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 en Funky Monks, en el documental, en el suelo tocando el solo de Mellowship, es eh, impresionante. Funky Monks y My Friends. Y vamos ahora con Joel Frushante. Yo no puedo ordenar las mejores canciones del número uno al número 2 porque es muy difícil, pero sí que sé que Sesaico, ese psico será mi número 1 siempre. Esa canción tiene todo lo que significa los recos de Ese funk increíble, los coros de John y el otro melódico de Flea y John que es sublime. Saludos a tu rana, muy buen directo. Muchas gracias a ti, Joel Frullyante, por vernos. Y sí, Saico es impresionante, es impresionante. Mira, hasta aquí Daniel Bustamante. A ver qué nos dice, Daniel Bustamante. Aquí dejo el mío antes de ver el vuestro. Va a ser un enorme directo en diferido. Espero que lo disfrutasen mucho. Número 10 Darkness Dark Necessity, mi preferida de la era de Josh. El 9 Can't Stop, me activa y acelera como ninguna. El 8 Cool Have Life, la mejor balada jamás hecha por ello. El 7 Invisible Speaking, felicidad instantánea. Absolutamente, absolutamente. Aeroplane, divertida, animada, Fleet Dave, se salen en la UTRO, o ser psycho sexy. Y hablando de otros es probablemente la más maravillosa que existe, canción enorme. En el cuarto lugar, by the way, primera canción que escuché del primer CD que tuve en Midisman: amor a primera escucha y el resto es historia. If You Have To add, la tercera, contiene la esencia de la banda en su mejor momento. La segunda de Song, Emoción Pura, la otra de Slain es de otro planeta. Y la vi en el Fit 2017, la más especial. Eh, en el Fit del 17, además fue cuando tocaron una interpretación de Dreams of Samurai, eh, que, que es impresionante, es una maravilla. Tenéis que buscarla. Dreams of a Samurai 2017, Fit y disfrutar. Eh, y la primera, West Sun, lo tiene absolutamente todo. Y aquí menciona también a Stein, easily easily Does, to Squeeze. Hay muchísimas canciones que tienen que quedar fuera. Pero evidentemente no, 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 no puede estar. No puede estar todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Igualmente, ya digo que es un ejercicio muy lindo, ¿eh? Ponerte a seleccionar canciones, aunque te duela, pero el resultado al final eh, es muy gratificante. Tenía demasiadas ganas de participar en el directo, pero me tocó trabajar, así que lo veo por diferido. Espero que lo disfrutasen muy. Le dejo acá a mi top. Eh, les dejo mi top, he metido la kai porque sí eh, El 10, Detroit, mira, Detroit Primera aparición de Detroit, eh Detroit, Nevermind, This baby Glow, Circle of the News Buenísima Buenísima aquí, eh, al igual que Paula Karina, Que también la incluyó en su, en su top If you have to ask those, hey, walkabout Wetsam, is a psycho sexy, saludos Un saludo para ti también y muchas gracias por compartir tu top Aquí, Alejandro A ver qué dice AGC, que es Alejandro Dice, Calification, Wetsam, Venice Queen, I could have life Slow cheetah, easily, easily 21st Century, Under the Bridge, Fortune Faded... un Momento, aquí no hay 10, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y dice al final, dice al final, me han salido más de 10. Ha <laughs> elegido el modo fácil, ¿eh? es el modo fácil. Lo difícil es ahí darle vueltas al coco hasta decantarte, eso es lo más complicado. Pero bueno, aquí a grosso modo vemos sus favoritas, vemos sus canciones favoritas. Uh, difícil, no pude salirme eh, de los que son mis cuatro discos favoritos, Bloodyguard, Juanjo California Californication, Modern Mill, intenté poner otro disco, pero simplemente no los pude colocar sobre estos temas que puse. Bueno, esto es lo que salió. Un abrazo a los tres, tremendo directo, presente con los rejos desde Chile. Chile. Saludo, un saludo para ti, otro abrazo también, claro. Under the Bridge, Deep Cake, Scartisu, Warped, eh, Give It Away, My Friends, If You Have to Ask, Aeroplane, Around the World y Knock Me Down. Buenísimo el tome, ¿eh? me, me alegra ver mucho Dick Kick aquí tan arriba como el top de rana ¿eh? que también estuvo ahí en una posición muy destacada. Así que muchísimas gracias por compartir el tuyo. Mira, este aquí Agustín. Top 10 canciones de Hostile Pepper, Jared de Taro, Groove a mano poder. En este tema hicieron lo que quisieron, la parte instrumental me fascina. Excelente trabajo de la banda y en especial de Hillal. Una canción para mover la cabeza de arriba abajo todo el tiempo. Hermoso cierre para un gran disco. Eh... Agustín, mucho texto. Eh, lo leeré, lo leeré con calma, pero ahora no porque no quiero que el vídeo me dure cuatro horas, quiero que sea un vídeo conciso. Pero a ver, a grosso modo, eh, Jared Tarot, Dreams of a Samurai, buenísima, Easily, Dose, Soul to Squeeze, Transcending, Ser Psycho Sexy, Wet Sand, Venice Queen y Snow. Sé que esta canción es muy especial para Agustín, recuerdo que, que lo conocí hace tiempo, Agustín ya lleva mucho tiempo por aquí, por el canal, y alguna vez me ha hablado con mucho cariño de esta canción en algún directo, así que sabía que iba a estar por aquí en una posición muy destacada. Mira, aquí le contesta Daniel también. Eh, está aquí Chos. Mira, Chos. Transcending social causes. Y did I let you know if you had to ask. Meet me at the corner. Buena reivindicación. de with you eh, ahí. Aer eh, aeroplane. Hey, la quinta. Eh, hey. Luego Aeroplane. The Power of Quality. Wet sun. Y turn it again. Turn it again. La primera. Muy curiosa esta aquí, ¿eh? Una apuesta muy particular, muy única. Se quedaron muchos temazos fuera, pero siento que en general es el top 5, el top 10, perdón, que más me representa ahora mismo. Un saludo, otro saludo a ti, Chor, y muchas gracias por, por haberlo compartido con nosotros. Y vamos ahora con el de Ericsson: Ericsson Fonts, like a Brave, Scar Tissue. Parallel el Universe, Tell Me Baby Under the Bridge, Aeroplane. Me alegra mucho que Aeroplane está apareciendo muchísimas veces. ¿eh? Me alegra enormemente porque es una canción que creo que se merece, se merece mucho estar aquí en los top. Y, y, y me dio mucha alegría que volviesen a, a sacarla en vivo, ¿no? volviesen a tocarla en vivo en la última recta de, de la época de Josh. Bueno, la última recta no, durante la gira de The Getaway realmente la, 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 la tocaban a menudo. ¿eh? Eh, Dark City, The Sephir Zone, Dost", y The Adventures of Friends Maggie, la primera. La primera. Qué alegría me da ver esta aquí, porque es una canción que, que suele recibir mucha, muchos comentarios negativos. Una canción que, bueno, no, no suele gustar a mucha gente, pero que a mí me parece una canción muy divertida, ¿eh? Evidentemente, no como para incluirla en mi top, pero me alegra mucho aquí que Erickson la coloque en el suyo y mira la número 0 0,5. Eso es el futuro, ¿eh? Eso es el futuro, Erickson. No te adelantes, no te adelantes al futuro. Fabi Funk, hacer este todo es muy complejo. Para todos me imagino, pero lo intentamos. Monarchy of Roses, Under the Bridge, Aeroplane, buenísima, ¿eh? Monarchy of Roses. Aquí me, me alegra mucho verla. Can't stop, by the way. Give it away, eh, Scar Tissue, eh, Deep Kick, Turn the Again, Mira, Turn the Game aparece con muy poca diferencia, ¿eh? con muy poca distancia, porque aquí Chos la puso la primera. Y aquí Fabi la pone en el número 2. Y Parallel Universe, la primera. Y aquí Agustín dice, buenísimo ese top 3. Absolutamente. Lo di para arriba, digo, me, le he dado. Se me olvida, ¿eh? Digo, le he dado el, el corazón y siempre voy para arriba a ver si le he dado o no le he dado. No puedo hacer un top 10, serían muchas joyas dejadas fuera. Pues sí, Fernando. Eh, dificilísimo. Como dice Rana, es muy difícil. Y las que pusieron en el top no sabrías cómo ordenarlas. A mí pasa igual, ve, Marco aquí tuvo <laughs> tuvo problemilla. Gianfranco, aquí está Gianfranco. Eh, dice Charlie. Charlie la primera. Charlie la primera, curiosísimo eso. Down Necessities, Snow, Minor Thing. Me encanta. Blue Sugars Imagine, My lovely man. Warm tape. Mira, warm tape. Warm tape. Recuerdo, recuerdo a Franco que en el streaming lo compartió. Recuerdo, porque recuerdo que, que me, me, me hizo mucha ilusión ver a Warm Tape también. Recuerdo que lo puso en el chat. Warped Under the Bridge y Monarchy of Roses. Y mira, y la número 11 pone una bonus track. Funny Face. ¿eh? Una B-side de, de String Arcadium. Eh, directazo a Tour. Ya a los 10.000. Mira, está aquí Danilo. Muchas gracias, Danilo. Gekko Bane, Gekko 94, de self Around the World, California Venice Queen, enorme, Don't Forget Me, maravilla, She's Only Eating, Other Size, Psycho, Sexy wet Sand, y Doast, la primera. Muchas gracias, Gekko por compartir tu top. Eh, y este ya es el último, ya hemos llegado abajo del top, que es Mikael, que es el último, pero fue el primero, porque está por orden descendente, ¿no? Está desordenada en los últimos comentarios que recibió. Hasta cuando. El primero, ¿no? este fue el primer comentario. Cuando terminamos el streaming, al ratito pues, comentaría Mikael y puso Tell Me Baby, knock me down. Easily. Till Jerker Preciosísima. Till Jerker. Eh, muy delicada, ¿eh? dedicada a, a la memoria de Corkovin de By the way, String Wet Wetsam, Dost. This is the place. Me encanta ver esta canción aquí. Y Fortune Fader. Fortune Fader es la primera. La primera canción Fortune Fade, ¿eh? muy curioso esto y una gran canción, una canción que me gusta muchísimo a mí también. Así que muchas gracias Micael por compartir tu top y muchas gracias a toda la gente que habéis compartido vuestro top. Eh, para mí es una alegría que pongáis vuestra opinión, porque para mí. a mí me gusta mucho expresar mi opinión, pero lo, lo, lo valioso realmente de esto es que vosotros también expresáis la vuestra y que todos juntos compartamos impresiones, ¿no? Para mí es lo, donde todo cobra sentido. Así que muchas gracias. Os recuerdo. Que si no hay un cambio de última hora, el 31 de marzo tendremos el streaming del de setlist, setlist ideal, que serán 17 canciones más 3 de Encore. Eh, estaremos Rana Fong y yo eh, comentando nuestro setlist ideal y os invitamos a que os paséis por el chat, que, que lo disfrutéis en vivo y que luego, una vez que termine, lo coloquéis en los comentarios vuestro setlist después de pensarlo bien, porque una vez pasado el tiempo, mi idea, mi idea es hacer un vídeo como este, pero comentando vuestro, vuestro setlist. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis compartido aquí vuestro Sendi y a todas las personas que estéis viendo este vídeo que haya llegado hasta el final. Si os ha gustado, dejadme un buen like y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y nada, que nos vemos en el, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.